Perfecto, Lous. Buenos días. Buenos días, Jessica. Buenos días aquí a todos los que ya se van conectando a esta sesión. Buenos días, Jacqueline, Marité, buenos días. Comencemos entonces el videotest del día de hoy. Recuerden que vamos a hacer un test del día, ¿ok? John González, buenos días. Comencemos entonces con el test del día. Muy bien. Buenos días, Angélica Alarcón. Perfecto. Vamos con la pregunta. Vamos a agrandar un poquito la letra. Por ahí. Dice así. Pregunta número uno. Buenos días a todos los que ya se van conectando a estudiar el día de hoy. Migra, buenos días. Dice así, enciendo mis luces de estacionamiento. A, cuando estoy en terreno con alumbrado. B, cuando estaciono en mi casa. C, cuando estaciono en la vía pública sin alumbrado. Muy bien. En este caso, un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Muchas gracias. Estoy solucionando un problema técnico. Un minuto, por favor. Les pido un minuto. Muchas gracias. Estamos solucionando un problema, ya lo solucioné. Muy bien, entonces la alternativa correcta que ustedes me dicen es la letra C. Vamos a ver, Jorge Rivera, buenos días. Vamos a ver, y eso es correcto. Número dos, el uso de medicamentos en la conducción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, los medicamentos no afectan la capacidad de conducir. B, en ningún caso se deben consumir mientras se toma medicamentos. Se debe conducir mientras se toman medicamentos. C. Algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Claramente, en este caso, solamente algunos provocan ciertas reacciones, ¿verdad? No todos los medicamentos provocan o pueden afectar la conducción. Número tres, al conducir con frecuencia nos vemos enfrentados a situaciones complejas que son provocadas por otros conductores. Si esta situación nos descontrola y actuamos con agresividad, las consecuencias pueden ser catastróficas y demuestran de nuestra parte que somos A, importantes porque hacemos valer nuestros derechos. B, inmaduros y no tenemos autocontrol. C, capaces de mantener el orden en la vía. Claramente que en este caso la respuesta correcta tiene que ver con que somos inmaduros y tiene que ver con el autocontrol, no saber controlarse en situaciones de estrés, en situaciones complejas. Muy bien. Número cuatro. ¿Cuándo se puede hacer uso del aparato sonoro en zona rural? A. Al llegar a una curva. B. Solo para prevenir un accidente. C. Al entrar a un túnel. Letra B, claramente solo para prevenir un accidente y eso es correcto. Número 5, el ajuste de sus espejos retrovisores y la acomodación de su asiento debe ser efectuada A, en cualquier momento que se requiera. B, antes de poner su vehículo en movimiento.
C, con el vehículo en marcha. D, con el vehículo en subida o en bajada. Claramente que esto se realiza antes de comenzar la conducción, ¿verdad? Y eso es correcto. Eso se llama las comprobaciones previas. Así se llama. Número 6. ¿Qué indican las líneas longitudinales discontinuas de color blanco en la vía? A. Indican que puedes cambiar de pista siempre y cuando lo hagas de una manera segura y advirtiendo a los demás usuarios de la vía tu intención. Disculpe. B. Indican que es obligatorio detenerse antes de traspasarlas. C. Indican que no puedes cambiar de pista bajo ninguna circunstancia. Letra A, claramente que indican que nos podemos cambiar de pista, en este caso, y claramente si tenemos la visión que corresponde, ¿verdad? ¿Qué elementos de su vehículo debe mantener limpios? Multirrespuesta. Esta pregunta nos salió ayer. A, las luces. B, los neumáticos. C, los espejos. D, los vidrios. Multirrespuesta significa que puede marcar más de una alternativa. Y la mayoría me marca A, C y D. Y eso es correcto. Número 8. ¿Cómo se debe regular adecuadamente la separación de la cabeza y el apoyacabezas? A. La separación debe ser de la suficiente comodidad al conductor. B. La separación varía de 4 a 6 centímetros. C. La separación entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la mínima posible y nunca superior a 4 centímetros. Claramente que en este caso es la letra C. Nunca debe ser mayor a 4 centímetros, ¿verdad? Número 9. ¿Con qué frecuencia un conductor debería revisar el sistema de frenos? A. Diariamente. B. Cada 6 meses. C. Periódicamente según las indicaciones del fabricante. Claramente que en este caso es la letra C. Periódicamente según las indicaciones del fabricante y eso es correcto. Número 10. Cuando en una vía de sentido único existe un refugio o isleta, ¿por qué parte de la calzada debe circular? A. Por cualquiera de los dos lados, el que mejor le convenga a nuestro destino. B. Por la parte de la calzada que queda a la derecha del refugio o isleta únicamente. C. Por la parte de la calzada que queda en la izquierda del refugio o isleta únicamente. Muy bien. Claramente que en este caso podemos ir por cualquiera de los dos lados según nos convenga. Si en algún momento yo tengo que efectuar algún viraje a la derecha o un viraje a la izquierda, claramente me tengo que poner en esa vía, ¿verdad? Muy bien. Número 11. ¿Qué indica el índice de carga de un neumático? A. La velocidad máxima a la que puede circular. B. El peso máximo que puede soportar. C. La mínima presión de aire recomendada. D. La máxima presión a la que puede ser inflado. Muy bien, marque su respuesta. Aquí la mayoría de ustedes me marca la letra B, que la letra B dice el peso máximo que puede soportar. Vamos a ver. Y claramente que sí. Esto me indica el peso máximo que puede soportar un neumático. También, lo que tiene que ver con la presión de aire no aparece precisamente ahí. Muy bien, muchas veces la presión de aire recomendada aparece en el borde de la puerta del conductor. Número 12. Indique, ¿qué significan estas señales? A. Viraje a la derecha, camino angosto, niño jugando. B.
Dirección obligada, camino angosto, zona de peatones. C, dirección obligada, puente angosto, zona de escuela. La mayoría me marca la letra C, dirección obligada, puente angosto, zona de escuela. Vamos a ver si esto es correcto y claramente que sí lo es. Muy bien. Número 13. Cuando estacione la vía pública sin alumbrado, usted lo hará con A, luces bajas encendidas para ser vistos con anticipación. B, luces de estacionamiento encendidas. C, luces bajas e intermitentes encendidas. Cuando estacione en la vía pública sin alumbrado. Volvemos a la pregunta. Aquí hay algunas discrepancias, ¿verdad? Aquí hay varios de ustedes que me contestan distinto. La pregunta dice, cuando estacione en la vía pública sin alumbrado, ¿usted lo hará con luces bajas encendidas para ser visto? No. Luces de estacionamiento podría ser que sí. Luces bajas, no. Ya cuando aparecen las luces bajas, no, porque estamos en una situación de estacionamiento. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. Luces de estacionamiento encendidas. Cuando estamos en aquí nos están diciendo que estamos estacionados en la vía pública sin alumbrado. ¿Ok? Número 14. Mientras conduce, lo más apropiado y seguro es mirar regularmente por los espejos retrovisores. A. Cuando alguien toca la bocina. B. Cada 5 minutos más o menos. C. Solo si desea cambiar de pista y adelantar. D. Varias veces en un minuto. Muy bien. Claramente que los espejos es para poder mantenernos seguros mientras vamos conduciendo y tenemos que ocuparlos varias veces en un minuto. 15. ¿Qué debes hacer si la señalización o demarcación prohíben el adelantamiento? A. Respetar la señalización y no adelantar. B. Adelantar si no ves vehículos en sentido contrario. C. Adelantar con precaución. Claramente que la señalización está puesta ahí por algún motivo, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que respetar las señalizaciones y eso es correcto. 16. ¿Qué es una placa patente? A. Es el distintivo que individualizará cada uno de los vehículos que circulen por las vías públicas. B. Es la placa metálica con números que sirve para cobrar el tag. C. Es la placa metálica que posee números iguales en todos los vehículos. Claramente que la placa patente es el distintivo que va a individualizar a cada vehículo. 17. ¿La niebla reduce la adherencia entre la calzada y los neumáticos de un vehículo? Sí, porque se moja el pavimento. B. Solo si los neumáticos están gastados. C. No. Solo reduce la visibilidad. Claramente que sí. Recuerden que la niebla, en este caso, la niebla es agua en suspensión. Por lo tanto, como el agua en algún momento baja el pavimento, claramente que moja el pavimento y la calzada, en este caso, se vuelve mucho más resbaladiza. 18. En una situación con mucho tránsito, A. Aumenta la fatiga. B. Disminuye el tiempo de reacción. C. Disminuye la fatiga.
Claramente que cuando hay mucho tránsito y nos quedamos pegados en un taco, ocurren muchas emociones, ¿verdad? De partida aumenta la fatiga, claramente que sí. Provocan situaciones de estrés, angustia, rabia, etc. Así que claramente que en este caso aumenta la fatiga. ¿Qué se recomienda hacer con los conductos de ventilación del vehículo? A. Mantenerlos limpios y realizar limpiezas frecuentes. B. Bloquearlos para evitar el ingreso de polvo. C. Cambiar el sistema de ventilación cada 6 meses. Letra A. Claramente que sí, mantenerlos limpios. Los conductos de ventilación, recuerden que aquí estamos en un periodo de alergias, ¿verdad? Y las alergias sí afectan la conducción. Por lo tanto, hay que tratar de mantener estos conductos, la verdad, lo más limpios posible. Dice así, 20. En una curva, la velocidad debe ser reducida. A. Cuando va saliendo de ella. B. Cuando ya ha pasado la mitad de ella. C. Cuando la va recorriendo. De antes de entrar a ella. Letra D, antes de entrar a ella. Muy bien. 21. ¿Cuántos niños y adolescentes fallecieron durante la última década en Chile debido a los accidentes de tránsito aproximadamente? A. 1.007 niños y adolescentes. B. 800 niños y adolescentes. C. 550 niños y adolescentes. D. 497 niños y adolescentes. Este es uno de los datos actualizados. Ya, uno de los datos que se actualizó al momento que salió este nuevo libro para la conducción en Chile. Muchos de ustedes me dicen que es la letra D, 497 niños y adolescentes, y claramente que sí es correcto. Número 22. ¿Qué sucede con la adherencia de los neumáticos cuando hay nieve? A. Aumenta la adherencia. B. Se reduce la adherencia. C. Se mantiene igual. Muy bien. Angélica dice, ¿salen algunos de los temarios de la plataforma? ¿Qué cosa, Angélica? ¿El tema de los números? ¿A eso te refieres? Sí, todo lo que tiene que ver con los números actualizados, Angélica, se encuentra en el capítulo número 1, que habla sobre los siniestros de tránsito. Ahí están todos los números actualizados. ¿Ok? Muy bien. Letra B, se reduce la adherencia y eso es correcto. 23, multirrespuesta. ¿Cuándo un conductor es la primera persona en llegar al sitio de un accidente? ¿Qué debería ser? A. Asegurarse que los motores de los vehículos involucrados estén apagados. B. Encender sus luces de advertencia de peligro para alertar a los demás conductores. C. Abandonar el lugar tan pronto llegue otro conductor. D. Ayudar a salir a las personas ilesas de los vehículos. Aquí puede marcar más de una alternativa. Muy bien. Atención. Claramente, la alternativa A, asegurarse que los motores estén apagados, es correcto. Encender las luces de advertencia también es correcto. Ayudar a las personas ilesas a salir también es correcto. Por lo tanto, todas las tres son correctas. La letra C no corresponde, ya que la letra C nos está diciendo abandonar el lugar tan pronto llegue otro conductor. O sea,
chao, me voy. Y la verdad es que no tenemos que hacer eso. De alguna forma, si nos tenemos que ir, tenemos que esperar que llegue algún servicio de emergencia primeramente. Número 24. ¿Por qué no es recomendable mantener presionado el pedal de embrague por más tiempo del necesario al conducir? A. Porque aumenta el consumo de combustible. B. Porque provoca el desgaste de la caja de cambios. C. Porque reduce el control sobre el vehículo. Claramente que en este caso reduce el control sobre el vehículo y eso es correcto. 25. ¿Cuál de las siguientes medidas debe adoptar un conductor cuando va en una fila de autos? A. Mantener una corta distancia con el vehículo que va adelante. B. Concentrarse exclusivamente en el vehículo que va adelante frente a él. C. Mantener un espacio respecto del vehículo que va adelante que permita que el otro vehículo lo adelante y pueda ingresar a dicho espacio. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Y eso es correcto. 26. ¿Qué se debe hacer si has consumido alguna droga y tienes que conducir? A. No conducir bajo ninguna circunstancia, ya que consumo de drogas siempre implica un riesgo en la conducción. B. Espera que los efectos desaparezcan y luego conducir. C. Tomar un café o una ducha fría antes de conducir para reducir los efectos. Letra A, y eso es correcto, bajo ninguna circunstancia. 27. ¿Está permitido adelantar al aproximarte a la cima de una cuesta o a una curva? A. Sí, si no ves vehículos en sentido contrario. No, está prohibido. C. Solo si la cuesta o curva es pequeña. Claramente que por nuestra seguridad, claramente que eso está prohibido. 28. ¿Cuál es el color de la señalización informativa de las autopistas? A. Azul o verde. B. Blanco y rojo. C. Café o blanca. En este caso, claramente deben ser de color azul o verde. 29. ¿Con qué líquido debemos rellenar la batería si ésta se encuentra con un bajo nivel de líquido? Fíjese que las baterías ya no se rellenan, ya esta es una batería muy antigua, ¿ok? Por lo tanto, es una pregunta que tenemos que contestar que probablemente salga en nuestro examen, pero prácticamente las baterías ya no hay que hacer este procedimiento. Muy bien. Entonces, ¿con qué líquido hay que rellenar? Con, en este caso, A, bicarbonato con agua, B, agua destilada, C, agua de la llave, D, líquido refrigerado. Vamos a ver. Y claramente que es la letra B que habla sobre agua destilada. ¿Bien? 30. En un automóvil está prohibido que en los asientos delanteros viajen niños menores de A, 12 años. B, no hay prohibiciones al respecto. C, 8 años. D, 10 años. Menores de a 12 años, y eso es correcto. 31, multirrespuesta. Si estás conduciendo en zona rural, como esta imagen, ¿qué peligros debes considerar? A. Que venga un vehículo en sentido contrario e invada la pista cortando el paso. B. Que sorpresivamente aparezca un animal. C. Que después de una curva exista un vehículo detenido en pana. Multirrespuesta. Tenemos que marcar más de una alternativa. Aquí la mayoría de ustedes me dicen que son todas. Vamos a ver, y claramente que sí, son todas correctas. 32. Se consideran infracciones menos graves, entre otras, las siguientes. A. No respetar las prohibiciones de los virajes en U. B. Exceder de 11 a 20 kilómetros por hora los límites máximos de velocidad. C.
Conducir un vehículo sin revisión técnica de homologación o de emisión de contaminantes. Infracciones menos graves. Aquí solamente tenemos que marcar solamente una alternativa. Aquí tengo algunas discrepancias. Hay gente que me marca la letra B, otros me marcan la letra A. Muy bien. Quiero contarles que la respuesta correcta en este caso es la letra A, que dice, se considera infracción menos graves, entre otras, la siguiente, y no respetar prohibiciones de los virajes en U. Esa es una infracción menos grave. Bien. 33. ¿Por qué al adelantar o sobrepasar a un ciclista, usted debe dejar el máximo espacio lateral posible? A. Porque el ciclista podría tener que virar a la izquierda. B. Porque el ciclista podría bajarse de la bicicleta. C. Porque el ciclista podría cambiar de pista. D. Porque el ciclista podría desviarse bruscamente o tambalear. Eso es, claramente que eso es correcto. Muy bien, perfecto. 34. Una presión de inflado excesiva en los neumáticos ocasiona A. Un perfecto desgaste. B. Frenado disparejo. C. Un desgaste desigual, mayor en los costados del neumático. C. Un desgaste desigual, mayor en el centro de la banda de rodadura. Aquí la imagen ayuda bastante, ¿ah? Porque la imagen te está dando la respuesta. ¿Ya? Entonces, dice, un desgaste desigual mayor en el centro de la banda de rodadura y eso es correctísimo. Última pregunta de hoy. Dice, usted se encuentra en un accidente de tránsito. ¿Qué hace para ayudar a una persona herida que está con una hemorragia en una pierna? A. Sentar o tumbar al herido y presionar firme sobre la herida con un vendaje o compresa para detenerlo. B. Sienta a la persona y espera que llegue la ambulancia. C. Sienta, la sienta, le da de beber algo caliente para tranquilizarla. En este caso, claramente, sentar al herido, presión sobre la herida, y eso es correcto. Si en algún momento en alguna alternativa a usted le aparece y además tiene que elevar la extremidad, eso también es correcto, ¿ok? Así que acá, por supuesto, la letra A es la alternativa correcta. Vamos a ver la explicación claramente acá, en caso de hemorragia, sentar o tumbar al herido, presionar firme, y eso es correcto. Corregir el examen hoy nos fue súper bien. Tuvimos 0 fallos de un total de 35 preguntas. Claramente que con este resultado usted estaría aprobando con muchísimo éxito un examen teórico. Muy bien. Nos volvemos a ver en un ratito más a las 11 de la mañana. Vamos con otro capítulo. Yeseni, profe, voy a dar la prueba. Espero que apruebe. Que te vaya súper bien, Yeseni. Mañana nos cuentas cómo te fue. Ok, que te vaya súper, súper bien. A las 11, mañana la da. Perfecto, que le vaya bien yo. Nos vemos a las 11 de la mañana. Hoy día nos toca el tema de informaciones importantes. Así que en un ratito más nos volvemos a encontrar. Que tengan un excelente día. Chao, chao.